Buenos días a todos los presentes, a quienes nos siguen desde sus casas a este pleno extraordinario del mes de julio. En primer lugar, vamos a proceder a la lectura de las víctimas asesinadas por violencia de género, violencia machista, que lamentablemente se han producido desde el último pleno celebrado el 27 de junio. Mujer de 30 años y sus dos hijos de 8 y 3 años asesinados en Las Pedroñeras, Cuenca. Mujer de 76 años asesinada en Fuengirola. Mujer de 49 años y su hija de 20 años asesinadas en Zafarraya, Granada. Por favor, guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Descanse en paz. Pasamos, señor secretario, al primer punto en el orden del día. El primer punto en el orden del día, que es la propuesta de resolución sobre modificación de crédito, crédito extraordinario y suplemento de crédito, ha sido informado favorablemente por la comisión, también informado por la intervención. El importe total de la modificación asciende a 2.399.351,96 dividido en suplemento por 2.249.275,09 y un crédito extraordinario de 150.082,87 euros. La total financiación es con remanente tesorería para gastos generales y se propone iniciar el expediente de modificación en los términos procedimentales que se establece para la aprobación del presupuesto, con la exposición del expediente al público mediante anuncio en el boletín por plazo de 15 días y posterior aprobación definitiva en el pleno en caso de presentarse alegaciones o reclamaciones. De no presentarse las mismas, se considera definitivamente aprobada esta modificación que aprobamos ahora inicialmente. Muy bien, damos la palabra al concejal de Hacienda, si quiere hacer una presentación. Gracias, señor presidente. Pues como ha reiterado el secretario, estamos hablando de una modificación presupuestaria por importe de 2.399.357,96, que respectivamente comprende la fórmula de suplemento de crédito por importe de 2.249.000 y crédito extraordinario por importe de 150.082, y todo ello financiado con remanente de tesorería para gastos generales correspondiente a la liquidación del ejercicio 2023. En concreto, las aplicaciones presupuestarias recogidas responden a facturas devengadas incluidas en la cuenta 413 de la última liquidación, destacando por su importe los intereses de demora de tesorería correspondientes a facturas pagadas con retraso por importe de 854.478,79, obras de revitalización de barrios por 102.562,02, reparación de infraestructuras en colegios por importe de 110.525,87, energía eléctrica, consumos en colegios por importe de 440.597, encomienda de gestión al IMS por importe de 236.253,10 y adquisición de suelo, que es el pago de la sentencia a favor del colegio Villa de Móstoles a partir del convenio de expropiación mediante una permuta no realizada en los años 90. La presente modificación responde asimismo a los informes de control financiero de la Intervención General, en la que requería la depuración de la cuenta 413. Posiblemente en el último trimestre de este ejercicio volvamos a traer una modificación de estas características con el fin de ir reduciendo esa cuenta 413. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Rey Rivera. ¿Alguna intervención?
por parte de algún grupo político? No. Pues, señor secretario, pasaremos a la votación. Abrimos la votación. Bien, pues ya han votado todos, con los votos a favor del Grupo Vox y Popular y el resto abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada la modificación. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto en orden del día, señor secretario. Y el siguiente punto del orden del día también es una modificación, en este caso la número 10 de crédito, también crédito extraordinario y suplemento de crédito. El importe total, en este caso, son 1.561.261,14, 1.490.261,14 suplemento y 79.000 en la fórmula de crédito extraordinario. En este caso, financiado por remanente de tesorería para gastos generales en 661.261,14 y la otra parte en 900.000 euros financiado con bajas en otras partidas presupuestarias. En cuanto al procedimiento para su aprobación, el que hemos indicado anteriormente, se encuentra dictaminado favorablemente por la comisión e informado favorablemente por la intervención. Muchas gracias, señor secretario. Señor Rodríguez Rivera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues al igual que en el punto anterior, en este caso la modificación es por importe, como ha dicho el secretario, de 1.561.261,14 y corresponde 1.490.261,14 a suplemento de crédito y 71.000 euros a crédito extraordinario. La financiación de dichas modificaciones está repartida. Una parte, 661.261,14 en remanente general de tesorería, que corresponde a los gastos de nuevas tecnologías, y otra por bajas de créditos de otras aplicaciones por importe de 900.000 euros. Las partes o las partidas más importantes en este caso destaca la correspondiente a tratamiento de residuos por importe de 804.711,57 y responde al impuesto de vertidos incluido en la nueva ley de economía circular correspondiente al año 23, que por haberse girado en diciembre del 24 no se pasó, ni estuvo presupuestado ni se pasó a esta corporación, existiendo la posibilidad de pagar el mismo una parte en el 24 y otra parte en el 25, como en el 25 supondría un coste de apremio y hoy existe tesorería para asumirlo, se ha decidido pagar en este año los dos, el 23 y el 24, completos y quitarnos esa deuda pendiente. Y en el caso correspondiente a festejos populares, el importe de 200.700 euros. En instalaciones deportivas hay otro importe de 40.000 euros, que como el otro día recordaban ustedes en la comisión, es la instalación de una tarima, el alquiler de una tarima, dado que el equipo de básquet femenino ha ascendido de categoría y requiere jugar con tarima para poder jugar en este municipio. Y hay otra de 233.470 que corresponde a servicios de telecomunicaciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señora Ruiz. Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde el Grupo Socialista vamos a abstenernos en esta votación porque, aunque compartimos el uso de los remanentes de tesorería para realizar inversiones en la ciudad, creemos que la propuesta del Gobierno debería haber contemplado otras cuestiones y no solo o no todas las que se plantean en este proyecto de acuerdo. En este sentido, si en el presupuesto que aprobaron ustedes en diciembre ya presentaban en el área de festejos una inversión de más de 3 millones de euros, lo que significaba casi doblar el presupuesto que se había destinado para ese mismo área en los años 2022 o 2023, nos parece cierto despropósito que vuelvan a incluir nuevos gastos para la financiación de las fiestas de nuestra ciudad. Se han incluido otros 236.700 euros para festejos con actividades para septiembre y para Navidad. Entonces, consideramos que 3 millones de euros ya eran más que suficientes en este sentido. Y esto solo es la demostración de que, en nuestra opinión, ignoran ustedes la práctica totalidad de las necesidades del día a día de los mostoleños y lo único que hacen es fomentar los actos y las fiestas. Está muy bien, por otra parte,
el fomento del deporte en la ciudad, pero no solo incrementando los eventos grandilocuentes como están haciendo hasta ahora. En el presupuesto de 2024 ya redujeron las partidas destinadas al fomento del deporte base, que es el que sirve al final diariamente a nuestros niños y niñas, y hoy de nuevo los olvidan e incluyen presupuesto para organizar un evento internacional de no sabemos qué disciplina. Lo justifican aludiendo la designación previo abono de Móstoles como candidata a Ciudad Europea del Deporte de 2026, curiosamente año preelectoral y que con total seguridad no nos cabe duda que se trata de una mera casualidad. Nos agrada, sin embargo, que hayan incluido, después de haberlo puesto de manifiesto en este pleno por nuestra parte, el presupuesto para la celebración de una Feria del Libro para este año, después de haberlo obviado en el presupuesto para 2024. Pero, en nuestra opinión, faltan cosas. Falta haber aprovechado algo de toda esta liquidez para ampliar, por ejemplo, la inversión social. Por todo ello, como les decía al inicio, desde el Grupo Socialista vamos a abstenernos en esta votación. Gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Señor Rodríguez de Rivera. Gracias, señor presidente. Pues mire, yo creo que del desacuerdo a veces pueden surgir consensos y en otro caso, pues dislates. Hombre, que usted me venga a decir ahora que el remanente de tesorería se debería haber utilizado para otras cuestiones, les falla siempre algún rasgo de memoria. Y es que los capítulos de inversiones de los ejercicios 22 y 21 que ustedes financiaron con remanente de tesorería no los aplicaron. Terminaron los ejercicios y se quedaron sin utilizar absolutamente. Con lo cual, como usted comprenderá, añadir cuestiones que en el plazo determinado no dará tiempo a ejecutarlas como inversiones no tendría mucho sentido, y sí hacerlas en otro ejercicio. Yo creo que sumar o intentar pensar lo de la candidatura europea del deporte del año 2026 con el proceso de las elecciones municipales del año 27, pues es un brindis al sol, porque mire usted, los mandatos duran 4 años, las candidaturas del deporte, europeas del deporte, no las adjudica este ayuntamiento, las programan desde otro ámbito y, consecuentemente, no hay otro tipo de situaciones. Inversión social, pues inversión social sí se aplica y se seguirá aplicando en determinados conceptos. Pero además le diré una cosa, un presupuesto es un elemento vivo en la organización de cualquier administración. Por tanto, a lo largo del tiempo, a lo largo del propio año, se irán modificando cuestiones. Hay elementos que hoy con los que se financian determinadas partidas que responden a proyectos que se iban a hacer y que no se van a hacer y de los cuales se hacen. Por ejemplo, el programa de contabilidad este año no tendría ningún sentido haberlo aplicado y de cuál se detrae ese dinero para financiar, porque estaríamos hablando en un año en el que se ha implantado el programa Estima de un conjunto de complejidades enormes, donde al final no seré yo el que aconseje a esta Administración que en un mismo año se apliquen 2 programas de esa envergadura. Nada más. Gracias, señora alcalde. Muchas gracias, señor Rodríguez de Rivera. Señora Ruiz. Gracias, presidente. Efectivamente, señor Rodríguez de Rivera, en los remanentes del año 21 y 22 hubo cosas que se llevaron a cabo y otras que no. Llevan ustedes un año gobernando, bueno, pues a partir de ahora asuman su responsabilidad, gestionen y efectivamente si todo lo que han proyectado lo llevan a cabo, pues será un punto que se puedan poner. Nosotros nos alegraremos de la parte que consideramos que es beneficiosa para la ciudad. Pero como le he dicho al principio, sabemos que el presupuesto está vivo y que efectivamente se tiene que ir modificando a lo largo del año para ir ajustándose a la realidad que se va produciendo en la ciudad. No lo hemos puesto en ningún momento en tela de juicio porque nosotros también usábamos estos remanentes. A partir de ahí, lo que le he dicho es que consideramos que no todo lo que se ha incluido debería haberlo hecho, en nuestra opinión, o que le podrían haber puesto otras cosas y otras inversiones. Por eso es el motivo por el que nos vamos a abstener. Sin más, gracias, presidente. Muchas gracias, señora Ruiz. Señor Rodríguez Rivera, ¿algo más? Muy breve. Gracias, señor presidente. Mire, precisamente por eso nosotros gobernamos y ustedes no. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez Rivera. Pues pasamos a la votación. Abrimos votación. Bien, pues ya han votado todos en los mismos términos que la votación anterior. Queda aprobada la modificación. Votos a favor del Grupo Vox y Popular y la abstención del resto de los grupos. Muy bien, pues no habiendo más temas en orden del día, levantamos la sesión. Buenos días.